Buenos días. Buenos días, Mónica. Buenos días, Fernando, Carlos. Evidentemente, sí, hay una situación de desconfianza en las elecciones en general. Digamos que como peruanos, esta situación no es ajena. Si bien es cierto, hoy en día hemos conocido el estudio de Datum, Sí. pero, por ejemplo, el Barómetro para las Américas, un proyecto hecho por la POP y por la Universidad de Vanderbilt en el 2020, famoso quizás la encuesta más grande que se hace sobre cultura política y ciudadana en Latinoamérica, ya en el 2020 nos arrojaba que solo 2 de cada 5 peruanos confiaba en las elecciones. Esto es bastante antes de que se desarrollaran las elecciones. Y en general, por ejemplo, GFK, cuando todavía existía en el 2018, hizo algunas preguntas sobre la confianza tanto en el Jurado Nacional de Elecciones como en la OMPE, y los porcentajes iban más o menos entre el 40-45% de aceptación de su trabajo, no de Sí. aprobación. Por lo tanto, venimos ya de varios años en los que, si bien es cierto, ha habido críticas, creo que la desconfianza de los peruanos por el sistema electoral es una cuestión preocupante que a muchos ya nos llamó la atención antes incluso del proceso electoral. Ciertamente, bueno, y en ese sentido, si nos basamos en la desconfianza, digamos, ¿qué deberíamos hacer para poder encontrar algún camino y alguna posibilidad en un momento como este, donde se ha agudizado? Si bien es cierto, veníamos con déficit, como bien señalas tú, de acuerdo a estos estudios, se ha agudizado en las últimas semanas. Básicamente por actuación de uno y otro lado en circunstancias específicas y también porque quizá los entes electorales no han sido suficientemente claros, ¿no? Sí, pero yo creo que hay que reflexionar mucho, sobre todo por la actuación que han tenido los actores políticos, ¿no? Es cierto que ha habido, ciertamente, tal vez algunos errores de comunicación, algunos errores también en la manera de comportarse. Me parece que hay irregularidades bastante aisladas en el proceso electoral. Los observadores internacionales no han dado cuenta de ningún tipo de fraude sistemático, sino que han dado cuenta al contrario de una conducta democrática y elecciones libres en el Perú. En ese sentido, me parece que los principales responsables de haber conducido, si quieren verlo, a este grado de desconfianza en las elecciones, que ya es cierto, ya existía, pero puede haberse agudizado más, son los actores políticos, ¿no? Que desde el primer día están aludiendo a palabras mayores, que en una democracia pues suponen mucha responsabilidad cuando uno las dice. No puede lanzar uno afirmaciones como fraude o como fraude en mesa, tratando de echar un manto de duda sobre todo el proceso electoral. Creo que eso es responsabilidad en primer lugar de los políticos que han mostrado pues cierto tipo de incontinencia y de falta de paciencia para esperar nuestra democracia, que es frágil, débil, que se cuaja en base a instituciones que no tienen más de 20 años, ¿no? De transición democrática. Entonces, creo que en ese sentido, yo creo que los principales responsables de que los ciudadanos estén observando esto, a mí me parece, es verdad que puede haber cuestionamientos a las autoridades electorales, pero me parecen los actores políticos, ¿no? Gonzalo Banda, usted ha hecho bien de poner este sentimiento revelado por la señora Urpi Torrado y la encuesta que ha hecho Datum en el contexto general de la desconfianza medida por varias instituciones internacionales, en las que aparece lamentablemente el Perú como los países que más baja confianza tiene en las instituciones, pero ojo, también entre los ciudadanos entre sí. Así es. Es muy importante conocernos como somos. Somos particularmente desconfiados nosotros en el Perú. Ahora bien, desde el año 2000,
no habían habido estos índices de descrédito a las instituciones electorales, más bien lo contrario, figuraban entre las instituciones con más respetabilidad después del Banco Central y alguna otra institución, Fuerza Armada. Pero realmente se ha dado un salto, usted dice que por los actores políticos sobre todo, pero estamos ante una realidad nueva que además contrasta fuertemente con los informes elaborados por las más de 20 misiones de observación electoral que han habido en el Perú durante estas elecciones. Sí, yo me atrevería también a poner en perspectiva, ¿no? Porque creo yo que si uno ve la aprobación, si podemos traducir, digamos, en términos de aprobación o no, porque en la misma encuesta se habla de si la OMP o el Jurado Nacional de Elecciones han sido imparciales, casi obtienen porcentajes similares, 45, 41% de aprobación, que me parece que están, si uno lo ve en el panorama macro, comparándolo con otras organizaciones públicas, me parece que no salen tan mal parados, ¿no? Tal vez si en esta encuesta haríamos un estudio de aprobación o de cómo le estaría yendo, no solamente pues organismos como el Congreso de la República, poderes del Estado, como el Poder Ejecutivo, sospecho que incluso tendrían mayor porcentaje, ¿no? De nuevo, yo siempre cuando hago estas miradas sobre la escena, yo creo que hay que ver la escena completa, ¿no? La escena completa es que seguramente tiene cuestionamientos, pero dentro de todas las instituciones públicas todavía ofrecen algún margen de credibilidad, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría rescatar, Fernando, algo que bien dices, los peruanos somos sumamente desconfiados. El tema es grave, razón por la cual queremos que disponga de tiempo, hay que ir a una pausa, resérvese ese comentario que comenzaba con mucho vigor y habrán preguntas de Carlos Villarreal también después de la pausa. Ocho y 19 de la mañana, seguimos en Ampliación de Noticias con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Conversamos con Gonzalo Banda, abogado y máster en ciencia política, además profesor de las Universidades Católicas de Santa María y San Pablo en Arequipa. Gonzalo, en esta situación de desconfianza que hay hacia los organismos electorales, quisiera incidir en un tema. ¿Cuál es la responsabilidad que han tenido, además obviamente de la población misma, del electorado y los líderes políticos, estas propias organizaciones de carácter electoral y básicamente el Jurado Nacional de Elecciones? Hace poco hubo una situación en la cual se tomó una decisión y después se dio marcha atrás. Entonces eso hizo que las críticas al jurado fueran muy fuertes. ¿Qué es lo que ha fallado, cree usted, en esta situación con relación a los organismos electorales? Y básicamente hablo del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, me parece que ese fue, digamos, el pecado original del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El jurado cometió un acto que en ese momento, por lo menos, fue imprudente, ¿no? Uno no puede, digamos, plantear un primer acuerdo donde podría aceptar, digamos, obviamente era totalmente discutible la fórmula legal a la que había arribado, ¿no? Porque la legalidad de ampliar el plazo, de un plazo que ya estaba en curso, en un proceso, los abogados sabemos que esto pues constituye, pues no es legal plantearlo. Lo ha dicho allá el doctor Urbiola mismo, que incluso está defendiendo la postura de Keiko Fujimori y que se aceptan recursos hasta las 11:59 de la noche del día miércoles, pero pues no cabía ampliarlo por 3 días. Y luego retroceder en el mismo día, pues lo dejó en una posición bien endeble en ese momento, ¿no? Tratar de corregir eso creo que fue el peor error que pudo cometer en ese momento el Jurado Nacional de Elecciones, porque lo que tú necesitas es que la autoridad electoral te dé garantías, ¿no? Pero a pesar de todo eso, creo que salvando esa omisión que no puede dejar de decirse, porque sí se cometió, ¿no? Porque tampoco podemos ponernos una venda y decir, no, lo han hecho todo perfectamente. Creo que salvando esa omisión, lo que hay que esperar tanto el Jurado Nacional de Elecciones es que pueda, en sus pronunciamientos, tener algún tipo de ya de mandar un mensaje de
de calma y de paciencia tanto a la ciudadanía como a los partidos políticos, ¿no? Porque como bien muchos han señalado, lo que está en juego pues no es solamente elegir a una autoridad política, sino que en un medio de un escenario sumamente polarizado puede haber tranquilidad en la ciudadanía y que el ganador resulte siendo legítimamente respaldado incluso por los opositores, ¿no? Señor Gonzalo Banda, quisiera que retome una reflexión que estaba aprestándose a hacer respecto a la desconfianza entre ciudadanos. Y me ha hecho recordar algo terrible que una vez le oí decir a un poeta colombiano, un gran poeta, Álvaro Mutis, que estaba sorprendido que algunos amigos peruanos expresaban desconfianza sobre gente que no conocían. Y él preguntó, ¿pero por qué tanta desconfianza? Porque se debe parecer a mí. Es lo que le contestan. Tremendo. Yo no sé cuál es su reflexión sobre este tema, pero hasta el momento estoy impactado con ese comentario. Sí, no, Álvaro Mutis tiene mucha razón en ese comentario que acabas de rescatar, Fernando. Los peruanos somos bastante desconfiados en general, no solamente con nuestra clase política, con nuestra dirigencia, con nuestra policía nacional, incluso a veces con nuestras autoridades universitarias, con nuestros jueces, con nuestros fiscales. En general, a veces los peruanos estamos enfermos de desconfianza, ¿no? Somos bien sospechosos además, ¿no? Cuando las cosas no se tramitan con la debida transparencia, rápidamente sospechamos de alguien. ¿Por qué habrá llegado ahí? ¿Cuáles son las causas que han originado que esa persona haya obtenido esa plaza, ese nombramiento, ¿no? El peruano ha cultivado la sospecha. Pero creo yo que es fundamentalmente porque lo que hemos visto es una clase política que muchas veces ha complotado contra la ciudadanía, que hemos visto como muchas autoridades, incluso políticas, han obtenido beneficios indebidos, se han vacunado indebidamente, ha obtenido coimas producto del lavajato. Es decir, ese fenómeno social que lo describe bien Álvaro Mutis, que lo describen además otros novelistas, uno lee Conversación en la Catedral, uno lee las grandes novelas del Perú de la realidad urbana, y uno siente que el peruano es un ciudadano muy desconfiado. Entonces, en ese sentido, lo único que hacen estas encuestas es reflejar una realidad que ya está en su simiente, en la génesis de la ciudadanía peruana. Por lo tanto, las instituciones políticas lo que tienen que hacer es ser profundamente transparentes, porque si ya tenemos esa semilla de desconfianza entre los mismos ciudadanos, mal podemos agudizarla, ¿no? Por eso todos los actores en este escenario tienen una labor muy importante para, con sus palabras, ser muy responsables, porque de lo contrario, no nos debería extrañar que hayamos tenido 4 presidentes en 5 años, ¿no? ¿Qué sociedad más desconfiada era la peruana y también tan irregular en su funcionamiento de sus instituciones políticas que puede tener 4 presidentes en 5 años? Sí, y en ese sentido, Gonzalo, el Perú también es un país repleto de contradicciones, porque por un lado, digamos, esta cultura de la sospecha se contrapone a que también tanto la clase política, la clase dirigencial, como el propio ciudadano puede ser sumamente permisivo ante situaciones diarias en la vida cotidiana del país. Entonces, al final, esta permisividad de alguna manera dice, bueno, así somos y vamos a seguir para adelante. Pase lo que pase, más allá de las desconfianzas que hay entre uno y otro, nos generamos entre ambos una forma y un camino para seguir transitando en medio de sospechas, pero por el otro lado, permitiendo una serie de cosas en nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo lograr que converjamos la posibilidad de dejar de ser tan desconfiados por un lado, pero por otro lado ser mucho más exigentes con nosotros mismos y con nuestras autoridades? Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de estos estudios de cultura política ha sido la falta de confianza que los peruanos en general tenemos sobre la democracia, ¿no? Uh-huh. Somos uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene una gran confianza por el sistema democrático. Incluso muchos de nosotros somos uno de los primeros países que podrían respaldar algún golpe de Estado o justificar un golpe de Estado, ¿no? Eso está en las antípodas de países como Uruguay o Canadá, por ejemplo, que ven esas soluciones como las últimas soluciones, ¿no?
Y claro, eso te habla en general de que al no tener la resolución de nuestros problemas cotidianos por los vías, por las vías institucionales, y el peruano sentirse en cierta manera abandonado por el Estado, desprotegido, ¿no? Aquí el peruano tiene que buscar camas UCI, buscar oxígeno por su cuenta, pues no le disgusta a veces las soluciones autoritarias. Y eso es algo preocupante, porque en este rush final de la campaña hemos visto entonados bastantes discursos altisonantes antidemocráticos. Y nuestra democracia no goza de una vitalidad y una salud muy buena, ¿no? Estamos como que surcidos, nuestras instituciones democráticas están surcidas. Si a eso le sumamos esa gran desconfianza por la democracia, que se agudizaría con resultados electorales muy polarizados, lo que creo cabe es que la ciudadanía y nosotros, como opinión pública, los medios de comunicación, le otorguen cierto tipo de confianza a la ciudadanía. Ya se acabaron las elecciones, los organismos electorales tienen la última palabra, y más allá de darle cabida pues a criptoanálisis o otro tipo de cosas que no contribuyen en nada al debate público, tratar de serenarnos y esperar los resultados con calma, y ese es el mensaje que los actores políticos y la opinión pública puedan emitir en este momento. Gonzalo, le hago una pregunta en su condición de abogado. ¿Qué tan perjudicial puede ser para el país y sobre todo para la estabilidad política que esta situación de incertidumbre en los resultados electorales se prolongue o se amplíe hacia otros fueros y básicamente el fuero judicial, con la presentación de recursos de amparo, recursos para que se anulen las elecciones, en fin? ¿Qué tan difícil haría eso la situación para nuestro país? Bueno, son estrategias judiciales. Claramente los fallos del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser revisados en instancias judiciales, ¿no? Yo creo que eso ya apunta a otro tipo de estrategia, que es la estrategia de deslegitimar al contrario, ¿sí? Esto lo hemos visto replicado. Hay varios artículos que se han escrito estos días, sobre todo por colegas politólogos en Norteamérica, tratando de comparar esas estrategias con las que hizo Trump. Hoy Trump, por ejemplo, en Arizona, sigue con juicios tratando de alegar que hubo fraude en la elección con Joe Biden. Pero más allá de eso, a mí me parece que claramente nuestra Constitución no prevé ningún mecanismo para que en sede judicial se puedan cuestionar los pronunciamientos o las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, estamos en una democracia, en un régimen del Estado de Derecho, ya sucedieron las elecciones, la campaña ya acabó. Yo tengo la sensación que los candidatos están intentando prolongar la campaña, ¿sí? Prolongan su campaña con mítines, prolongan su campaña con concentraciones. Y acá nos olvidamos de algo, que las elecciones acabaron ya en junio, ya está, ya sucedieron. Y ahora lo que hay que pasar es a un clima de transición política que no va a ser fácil, donde las prioridades son vacunación masiva, que este tipo de urgencias nacionales pues no se olviden, ¿no? Lo que decía Mónica al inicio de la entrevista, en Arequipa están muriendo cerca de 40, 50 personas por día, por medio, digamos, debido a la pandemia. Estamos en una situación sanitaria donde no hay camas UCI, no hay nada. Entonces ya la ciudadanía, creo yo, que ya debe estar cansada de estos discursos cansinos, de peleas políticas y de disputas. Creo que estamos en el momento de pasar a otra etapa donde las urgencias nacionales sean las protagonistas. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Siempre es importante una reflexión serena y creo que en momentos y escenarios como este hay que darle esa profundidad que requerimos todos para mirar que ojalá el túnel no sea muy largo, al final haya un poquito de luz para todos los peruanos. Nos lo merecemos. Sí. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Buenos días. Ya regresamos.